La profesora Idelisa Bonelli de Calvetti es una bióloga marina dominicana considerada como una de las 10 científicas latinoamericanas más trascendentes. Su trabajo, sobre todo de conservación del medio ambiente marino del Caribe, ha trascendido las fronteras. Con esta en persona, sobre la profesora Bonelli, despedimos esta edición de Jornada Extra. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo. Yo vivía muy cerca del malecón. Ajá. Y veía ese inmenso mar. Era como un misterio porque nosotros no teníamos posibilidades de estudiar biología marina. Claro. Entonces yo me llamo en el exilio académico cuando tuve que salir del país para estudiarlo. Al regresar al país encontré también un espacio en la universidad a través del movimiento renovador de desarrollar las ciencias marinas. No había ni siquiera la escuela de biología. Digo, pero vamos a hacer investigación en peces, en moluscos, y formamos un equipo. Pero eso no era suficiente. Había que seguir formando personas nuevas. Y sin embargo, el mundo hoy día está enfrentando el mal manejo que las sociedades humanas han hecho de la naturaleza. Y no escapa el océano. Lo hemos tratado como si fuese un basurero, tirando todas nuestras desechos al mar. Y no es cierto que tiene una capacidad absorber todos esos desechos. Está afectando todas las especies, además del famoso cambio climático, que ya nosotros estamos sintiendo sus efectos. De manera que se requiere que haya más especialistas en ciencias marinas. Yo creo que las universidades no tienen esa visión de iniciar ese movimiento hacia las ciencias básicas. Tenemos mucha tecnología. Podemos ir a internet y encontrar una cantidad inmensa de información. ¿Y usted se Pero nutre, necesitamos tener la información nuestra, las condiciones en que nuestras especies, nuestros arrecifes, nuestras praderas, nuestros manglares están sufriendo el embate del desarrollo mismo. Debo hacer mención al desarrollo turístico, que es quizás un eje principal en nuestro país. Pero el desarrollo turístico tiene que tener una visión de sostenibilidad. Miren, fue una experiencia excepcional, hecha por estudiantes. ¿Cómo se está utilizando de manera correcta dar un reconocimiento, pero hacer que la juventud aprenda a investigar, a reconocer valores? Cuando entusiasmada por jóvenes que promovían la organización de una academia de ciencia en nuestro país, me entregué a este proyecto con pasión. Veía un nuevo horizonte donde las ciencias biológicas, en especial las marinas, nada conocidas en aquellos tiempos, podrían transitar en camino por el tiempo. Por manejar de manera correcta nuestros recursos marinos y nuestros mares y océanos, de manera que
Lo recibo con todo el agradecimiento. Ha servido para que yo me incline de manera muy especial en ese servicio. Si tuve la oportunidad de estudiar, debo servir ahora a mi patria.